Con base en los análisis de suelos de los laboratorios, vemos que la estructura clásica de las fórmulas de fertilización NPK ya no es correcta. Si atendiéramos a los resultados de un laboratorio nacional como Fertilab, la estructura de las fórmulas de fertilización, para que sean útiles pues y representen lo que requieren los cultivos, debería ser N, B, P, Z, K. Esta ya es la estructura, pero nos quedamos con N, P y K. Por eso es que decimos, nos olvidamos de los micros, porque la misma fórmula nos conduce allá, la misma estructura de las fórmulas. Pero la estructura de las fórmulas NPK es viejísima. Esa viene desde hace más de 100 años. Ya en muchas partes pues ya no funciona ese NPK. Hay otras prioridades, como en este caso sería B, como en este caso sería Z. Entonces sería N, B, P, Z y K. Esa sería para México una estructura de las fórmulas a nivel general más útil que la otra, para que no se olviden los agricultores de emplear micros como debiera ser. Bien, la función genérica, miren, aquí es a donde las englobamos, y después de aquí mismo extraeremos otras todavía más específicas que quisiera que fuesen las que recordaran ustedes. Entonces, ¿cómo podremos estudiar los micros por paquetes? Por ejemplo, lo relacionado con las enzimas serían estos. Tanto activación enzimática como parte constitutiva de las enzimas serían estos micronutrimentos. Entonces, se distinguen mucho los micros por activar enzimas, es una de las funciones fuertes, o por ser parte constitutiva de ellas en los grupos prostéticos, en las enzimas que se llaman metaloenzimas. Otro paquete de micros relacionado en aquellas reacciones que tienen alta flujo de energía, como en los cloroplastos, como en las para captar la luz solar y luego dirigirla hacia la construcción de carbohidratos, es altos niveles energéticos, como en las mitocondrias, a donde se queman los carbohidratos para obtener los ATPs, como en la enzima nitrato reductasa para poder asimilar el nitrato que decíamos ayer, que la planta invierte demasiada energía, pero le gusta el nitrato, entonces tiene que tener la nitrato reductasa. En esas reacciones que requieren, o en la enzima nitrogenasa para la fijación biológica de nitrógeno, en todas esas enzimas, nos referimos a esto, están implicados estos micronutrimentos. Otros, los micros que son antioxidantes, algunos de ellos funcionan también en nosotros. Antioxidantes por echar a andar precisamente las enzimas o ser parte constitutiva de ellas, las que van a neutralizar los radicales superóxidos que todos los organismos, las plantas y nosotros formamos. Nosotros en nuestras células y las plantas también, dentro de cada célula, en los organelos donde fluye energía, como lo acabo de mencionar, cloroplastos, mitocondrias, donde fluye energía en alta proporción, se escapan de esa secuencia de energética, de secuencia de del flujo de la energía, se escapan de vez en cuando superóxidos. Es un defecto. Pero es un defecto calculado para que nosotros, los humanos y todos los demás, no pervivamos más tiempo, porque esos superóxidos nos van matando poco a poco las células. Y esas células, para los jóvenes no nos preocupa, porque otra vez las vuelven a se vuelve a dividir, vuelven a producir nuevas, hasta que los telómeros de los cromosomas se agotan y ya no se puede. Entonces envejece y se muere. Entonces, como esos superóxidos es algo como un control para que no duremos tanto tiempo y le demos oportunidad a las generaciones nuevas para ver si traen otras ideas. Entonces, así es, renovándose. Entonces, está asegurado nuestra muerte por ahí. Nosotros mismos la aseguramos en nuestras reacciones, creando los superóxidos. Obviamente que sí tenemos mecanismos de defensa, pero no son completamente utilizados y en ocasiones subutilizados. Cuando la planta está desnutrida, están subutilizados los mecanismos de defensa contra los superóxidos. Y nosotros también. Por eso hay una moda actual de consumir antioxidantes para envejecer
más lentamente. A eso me refiero esto que está aquí, superóxido dismutasa. Entonces, esta es una de las enzimas, otra es ascorbato peroxidasa, otra es catalasa, etcétera. Son enzimas que tenemos todos para ir combatiendo esos superóxidos. Están involucrados estos, los micros en ese aspecto. En la etapa reproductiva están involucrados estos micros. Entonces decíamos, de este cuadro, lo que vamos a tomar posteriormente ya son ejemplos que resultarían un poquito más prácticos para que ustedes los puedan recordar.